todos los indicadores nos dicen que la infancia ahora mismo es el colectivo más vulnerable a niveles de índices de pobreza, de riesgo de exclusión social, y a eso no le podemos sumar nuevos condicionantes o nuevas dificultades para el acceso a los derechos fundamentales. Y en este sentido, la plataforma ha de ser garante de que los derechos de todos los niños y de todas las niñas se vean respetados, y sobre todo tiene que ser una entidad que promueva la supresión de esas barreras que no caminen hacia la accesibilidad universal. Y por tanto, primero lo tenemos que hacer en alianza con los que más sabéis en esa materia, y segundo, con un discurso crítico pero también consciente, modificando las normas que a la vez modifiquen la realidad para que la accesibilidad universal sea una realidad.